yo. Tú. Hassan, quiero que hablemos. Hassan, no entiendo tu actitud. ¡Ya basta! Hermano. ¿Qué está pasando? Estoy preguntando de qué hablaron. Respóndeme. Estaban hablando cuando yo llegué. ¿Qué te dijo? Por favor, dime. Te dijo quién es ese bastardo, ¿cierto? ¿No puedes ni mirarme a los ojos, hermano? Por favor, respóndeme. ¿Qué pasa? Dime quién es ese hombre, por favor. ¿Qué te disculpas, hermano? ¿Por qué te disculpas conmigo, hermano? ¿Qué significa esto? ¿Por qué te disculpas? ¡Dime! Lo siento. Me voy. Hermano, tengo que irme. Siempre que volteo, estás con mi hermano. Y no solo una vez, estás con él siempre que me doy la vuelta. No seas tonto. Eso no puede ser posible. Él ayudó a que nos reconciliáramos.
Lo siento, hermano. Lo siento, en verdad. Lo lamento, Sinan. Lo lamento, en verdad. Lo siento. Lo siento mucho. Arboleda Oscur Ejemen. Yo también tengo que decirte algo que es muy importante, Hasim. No tienes que decir nada ahora. Dejaré que lo pienses, ¿está bien? Me estás dejando libre con un acuerdo que no está escrito. ¿Qué otra cosa puedo pensar? No sabía que tenía que hacer algún tipo de negociación para ser libre. No tengo poderes sobrehumanos, ese. Tengo límites, y hay líneas que nunca permitiré que sean cruzadas. Y también tengo paciencia, como cualquier persona. Como todos la tenemos. Hay cosas que puedo aceptar, tolerar y también ignorar. Pero esta línea se ha cruzado demasiadas veces. Y tú, ese, has roto estas reglas en muchas ocasiones, sin importarte lo que yo diga. Y a partir de ahora, ese, te exigiré respeto. Respétame como el hombre de la casa. No porque me tengas compasión, ese. No estoy negociando. Son decisiones. Tomarás tu decisión y pagarás por eso. Igual que yo lo estoy haciendo. Vamos, señor, la contraseña. En un minuto, señorita. El sistema busca posibilidades. Voy a darle 5 salarios como premio sin que mi padre se entere. Solo hágalo. Luché demasiado, Sinan. Intenté esconder esto dentro de mí y de mi corazón. Intenté negarlo, traté de abrazarte, cada vez más fuerte, pero no pude. Nunca logré hacerlo, Sinan. Lo siento. No es así. No será tan fácil. Ábreme. Hasan, estoy frente a tu puerta y esperaré aquí hasta que salgas. Voy a olvidarla. Voy a olvidarla. Lo cumpliré. Aún puedo ofrecerte una película. Me encanta esa mujer. Así la recordarás siempre. Siempre. Siempre recordaré eso.
Siempre recuerda eso. Solo eso. Siempre recuerda eso. Tienes que decir algo. Tienes que hablar. Tienes que hablar. Muero de curiosidad por saberlo. ¿Te interesa Yahis? Me doy cuenta de tus sentimientos por él. No quiero que Yahis pelee con su hermano por los sentimientos indecentes que tienes hacia él. Nunca pasará nada de eso. No permitiré que vivan una cosa así. Sabrás bien a quién le propusiste matrimonio, Sinan. Tendrás que salir por aquí, Hassan. Tendrás que salir en algún momento y te esperaré aquí. Betul. Betul, por favor, dime que todo está bien. Necesito la visa. Necesito salir de aquí lo más pronto posible. ¡Hassan, abre la puerta! No preguntes. No preguntes nada ahora. ¿Está bien? Pero no puedo quedarme aquí. Tengo que irme, Betul. ¡Hassan, ya basta! ¡Abre la puerta! Está bien, te llamaré después, ¿sí? ¡No puedes huir de mí, Hassan! ¡No puedes esconderte! ¡Hassan, te digo que abras la puerta! ¡Abre o todo se saldrá de control de nuevo! ¡No me iré! No iré a ninguna parte. Vas a responderme. Me vas a mirar a los ojos y me dirás quién es ese bastardo, Hassan. ¿Yahis? Espera, Yahis. ¿A qué viniste, Neil? En un instante lo sabrás, Yahis. Neil, en serio, ¿a qué has venido? Digamos que tengo algo que hacer. ¿A dónde vas? ¿A tu apartamento? ¿O al de Hassan? Dime. ¿A quién vienes a ver? A los tres, Yahis. A ti, a Sinan y a Hassan. Hablaremos los tres. Ambos sabemos que hay alguien más, Hassan. Me vas a responder ahora.
Quiero saber quién es ese hombre por el que me dejas. Ya empezamos. Mírame a la cara y respóndeme, Hassan. ¿Por quién me estás dejando? ¿Eh? ¿Por quién estás rompiendo conmigo? ¿Quién me sacó de tu corazón? Respóndeme, ¿por quién tiraste esa sortija? Callada, porque voy a enloquecer, Hassan. ¡Te digo que me contestes! Sinón. Hermano. ¿Pero qué haces? Hassan, ¿me vas a responder? Primero debes tranquilizarte. Hassan, no puedes irte. ¡Respóndeme! Hassan, no te vayas, no me dejes así. No puedes irte como si nada hubiera pasado. Tranquilízate, por favor, déjale paz. Voy a dejarla, ¿por qué? Mira, se va con otro frente a mis ojos. Sinan, por favor, tranquilízate. Se está yendo con alguien más sin siquiera responderme, ¿no lo ves? Hassan, respóndeme. Mira, esto se va como si nada hubiera pasado. Hassan. Sinan, tranquilízate. ¿Por qué voy a dejarla? ¿Por qué? ¿Por qué me detienes? Ella te dijo algo, ¿cierto? Tú sabes algo y no me dices. Lo estás ocultando y aparte me detienes. ¿Qué es lo que me estás ocultando? ¿Acaso crees que te portas como un hermano? ¿Esto es la hermandad para ti? ¡Respóndeme! No puedes solamente darme la espalda. ¡Tienes que verme a la cara! Hermano, respóndeme. Tienes que decirme quién es ese bastardo y tú lo sabes. Pensé que tenías curiosidad por lo que estaba pasando arriba. Pregunté en recepción y me dijeron que no había salido. Imaginé que seguías aquí. Desearía que todo pasara como el agua con la que te mojaste. Pero no va a terminar así. Los dos hermanos están hablando arriba, Hassan. La voz de Sinan se escucha desde el pasillo. Sinan le está gritando a su hermano. ¿Quién es ese bastardo? ¿Quién es ese bastardo? Es una situación delicada. ¿Hasta cuándo te quedarás aquí? Ahora Sinan está molesto contigo, Hassan. Y no puede ver más allá por su rabia. Está cegado. Pero te aseguro que un día se dará cuenta. Lo verá. Mirará tus ojos y verá a su hermano ahí. ¿Qué piensas hacer cuando suceda? Ahora está furioso con un hombre que no sabe ni siquiera cómo se llama. ¿Qué pasará cuando se entere de que ese hombre es Yahis? Otra vez ese silencio. No hay respuesta de mi hermano. ¡No me estás diciendo nada! A ti... no puedo responderte a ti, Sinan. No tengo una respuesta. No sabes lo que estoy viviendo. No sabes ni siquiera cómo duele. No lo sé. Había tantas razones para que esta chica se separara de mí desde el primer día, hermano. Había miles de razones para que no me aceptara. ¿Pero que esté con otro? No, hermano. No puede estar con alguien más. No lo voy a permitir. Es verdad, yo también cometí errores al principio. Ya lo acepté, pero no merecía que Hassan me hiciera algo así. No merecía que Hassan me dejara para irse con alguien más, hermano. Pero voy a encontrar a ese maldito bastardo sin importar cuánto tiempo tenga que esperarla. Haré que Hassan pague por esto. Encontraré a ese maldito y haré que los dos paguen por esto, hermano. Te aseguro que lo encontraré.
averiguaré quién es ese bastardo. Pero voy a encontrar a ese maldito bastardo sin importar cuánto tiempo tenga que esperarla. Haré que Hassan pague por esto. Encontraré a ese maldito y haré que los dos paguen por esto, hermano. No permitiré que pase por eso. No lo permitiré. No voy a permitirlo. Ahora él está muy molesto y no puede ver más allá, pero algún día lo verá. Mirará tus ojos y verá a su hermano ahí. ¿Qué piensas hacer cuando eso suceda? Hermana. Sucedió una tragedia. ¿Yahis? ¿Nos vamos a Estados Unidos?